Bienvenidos al fascinante mundo del estoicismo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir una vida llena de serenidad, fortaleza y sabiduría? En este video, te revelaré 7 reglas estoicas que te abrirán las puertas a un nivel de bienestar y felicidad que nunca antes habías experimentado. Estas reglas te enseñarán a lidiar con los desafíos de la vida de una manera completamente nueva, liberándote de la frustración, la ansiedad y el arrepentimiento. Imagina poder disfrutar cada momento al máximo, sin preocuparte por el pasado ni angustiarte por el futuro. Visualízate tomando decisiones con claridad y sabiduría, sin dejarte llevar por las emociones negativas. ¿Te gustaría simplificar tu vida, deshaciéndote de lo superfluo y enfocándote en lo que realmente importa? Con estas 7 reglas estoicas, podrás lograrlo. Pero esto no es todo. El estoicismo te brinda la clave para aceptar el fracaso y convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Aprenderás a vivir en armonía con la naturaleza y a descubrir tu propósito en la vida. Además, desarrollarás una poderosa autodisciplina que te llevará a alcanzar tus metas y a convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Estás listo para descubrir el poder transformador del estoicismo? Entonces, no pierdas ni un segundo más y sumérgete en este video lleno de sabiduría ancestral y práctica. Te aseguro que al aplicar estas 7 reglas estoicas en tu vida, experimentarás un cambio radical que te llevará a alcanzar una felicidad duradera y plena. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso hacia una vida estoica? Acompáñame en este emocionante viaje y prepárate para transformar tu vida de una manera extraordinaria. Regla 1. Céntrate en el presente. La primera regla estoica es centrarse en el presente, en el aquí y ahora. Los estoicos pensaban que el pasado ya no existe y el futuro todavía no ha llegado, por lo que lo único real es el presente. Debemos vivir cada momento con plena atención y conciencia, sin distraernos con cosas irrelevantes o preocuparnos por cosas inciertas. Esta regla nos ayuda a disfrutar más de la vida, a valorar lo que tenemos y a evitar el arrepentimiento y la ansiedad. También nos ayuda a tomar mejores decisiones, ya que nos permite actuar con claridad y racionalidad, sin dejarnos llevar por las emociones negativas o los impulsos irracionales. Para centrarnos en el presente, podemos practicar la meditación, el mindfulness o la atención plena. Estas técnicas nos ayudan a calmar la mente, a observar nuestros pensamientos y sensaciones sin juzgarlos y a enfocarnos en lo que estamos haciendo en cada momento. Regla 2. Elimina lo superfluo de tu vida. La segunda regla estoica es eliminar lo superfluo de tu vida, es decir, todo aquello que no te aporta nada positivo o que te resta energía, tiempo o recursos. Esto puede incluir cosas materiales, circunstancias o personas. Los estoicos defendían un estilo de vida sencillo y austero, basado en lo esencial y en lo que realmente nos hace felices. Pensaban que acumular posesiones o buscar placeres efímeros solo nos genera insatisfacción, dependencia y sufrimiento. Por eso, debemos liberarnos de todo lo que nos sobra o nos estorba y quedarnos solo con lo que nos sirve o nos beneficia. Esta regla nos ayuda a simplificar nuestra vida, a ahorrar dinero y espacio, reducir el estrés y el desorden, mejorar nuestra salud y nuestro medio ambiente y apreciar más lo que tenemos. También nos ayuda a elegir mejor nuestras relaciones, evitando las tóxicas o las superficiales y cultivando las auténticas o las significativas. Para eliminar lo superfluo de nuestra vida, podemos hacer una revisión periódica de nuestras pertenencias, actividades y relaciones. Podemos preguntarnos si realmente las necesitamos o las queremos. Si la respuesta es no, podemos deshacernos de ellas o alejarnos con respeto y gratitud. Regla 3. Domina la dicotomía del control. La tercera regla estoica es dominar la dicotomía del control, es decir, distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Los estoicos pensaban que lo único que depende de nosotros es nuestra voluntad, nuestra actitud y nuestra conducta.
Todo lo demás depende de factores externos que escapan a nuestro control, como el destino, la naturaleza o la voluntad de otros. Esta regla nos ayuda a aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar y a enfocarnos en lo que sí podemos hacer. También nos ayuda a evitar la frustración, la ira y la queja, que solo nos hacen perder tiempo y energía. En cambio, nos invita a asumir nuestra responsabilidad, actuar con coherencia y buscar soluciones creativas. Para dominar la dicotomía del control, podemos aplicar el principio de Epicteto: no te preocupes por lo que no depende de ti, sino por lo que depende de ti. Esto significa que debemos dejar de lamentarnos o resistirnos a lo inevitable y concentrarnos en lo que está en nuestras manos. Por ejemplo, si llueve el día que teníamos planeado ir al parque, en vez de enfadarnos o frustrarnos, podemos aceptar la situación y buscar una alternativa divertida. Regla 4. Acepta el fracaso. La cuarta regla estoica es aceptar el fracaso, es decir, reconocer que no siempre vamos a conseguir lo que queremos o esperamos, y que eso no es algo malo ni vergonzoso. Los estoicos pensaban que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje, crecimiento y mejora. También pensaban que el fracaso nos hace más humildes, fuertes y valientes. Esta regla nos ayuda a superar el miedo al fracaso, que muchas veces nos paraliza o nos impide intentar cosas nuevas. También nos ayuda a ver el fracaso como un feedback, como una información valiosa que nos indica que podemos hacer mejor o diferente la próxima vez. En lugar de rendirnos o culparnos, debemos analizar nuestros errores y extraer las lecciones pertinentes. Para aceptar el fracaso, podemos cambiar nuestra mentalidad y adoptar una actitud positiva y constructiva. Podemos ver el fracaso como un reto, un estímulo o un juego. Podemos celebrar nuestros intentos y nuestros progresos, aunque no sean perfectos. Y podemos recordar que el éxito no se mide por los resultados, sino por el esfuerzo y la perseverancia. Estas son las primeras cuatro reglas estoicas que te pueden ayudar a vivir mejor. Sigue leyendo para conocer las últimas tres reglas. Regla 5. Vive según la naturaleza. La quinta regla estoica es vivir según la naturaleza, es decir, seguir las leyes universales que rigen el cosmos y armonizar nuestra vida con ellas. Los estoicos creían que todo en el mundo está conectado por una razón divina o logos, y que debemos respetar ese orden natural y colaborar con él. También creían que debemos vivir según nuestra propia naturaleza racional y moral, desarrollando nuestras virtudes y evitando nuestros vicios. Esta regla nos ayuda a encontrar nuestro propósito en la vida, a sentirnos parte de un todo mayor y a contribuir al bien común. También nos ayuda a cuidar nuestra salud física y mental, a respetar el medio ambiente y a convivir pacíficamente con los demás seres vivos. Para vivir según la naturaleza, podemos observar el funcionamiento del universo y sus leyes y adaptarnos a ellas con flexibilidad e inteligencia. Podemos cultivar nuestra razón y nuestra conciencia moral y guiarnos por ellas en nuestras decisiones y acciones. Además, podemos practicar las cuatro virtudes cardinales del estoicismo: la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza. Regla 6. Practica la autodisciplina. La sexta regla estoica es practicar la autodisciplina, es decir, ejercer el control sobre nosotros mismos y sobre nuestras pasiones. Los estoicos pensaban que la autodisciplina es la clave para alcanzar la libertad y la felicidad, ya que nos permite dominar nuestros deseos, nuestros miedos y nuestras emociones. También pensaban que la autodisciplina nos permite desarrollar nuestro potencial y cumplir con nuestro deber. Esta regla nos ayuda a mejorar nuestra productividad, nuestra eficacia y nuestra calidad de vida. También nos ayuda a evitar los excesos, los vicios y las adicciones que pueden dañar nuestra salud, nuestra reputación o nuestra economía. En cambio, nos invita a seguir una rutina saludable, a cumplir con nuestras obligaciones y a aspirar a la excelencia. Para practicar la autodisciplina, podemos establecer objetivos claros y realistas y planificar los pasos necesarios para alcanzarlos.
Podemos crear hábitos positivos que nos acerquen a nuestros ideales y eliminar los hábitos negativos que nos alejen de ellos. Además, podemos evaluar nuestros progresos y recompensarnos por nuestros logros. Regla 7. Aprende de los sabios. La séptima y última regla estoica es aprender de los sabios, es decir, buscar el consejo y el ejemplo de las personas que han alcanzado la sabiduría y la virtud. Los estoicos pensaban que la sabiduría no se adquiere solo por el estudio o la experiencia, sino también por la observación y la imitación de los modelos dignos de admiración. También pensaban que la sabiduría no se guarda para uno mismo, sino que se comparte con los demás para su beneficio. Esta regla nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos, nuestras perspectivas y nuestras habilidades. También nos ayuda a inspirarnos, motivarnos y mejorar como personas. En lugar de envidiar o competir con los demás, debemos admirarlos y aprender de ellos. Para aprender de los sabios, podemos leer libros de filosofía, historia o biografías que nos enseñen las ideas y acciones de los grandes pensadores y líderes de la humanidad. Podemos buscar mentores o maestros que nos orienten y apoyen en nuestro camino personal o profesional. Además, podemos rodearnos de personas positivas, honestas y generosas que nos aporten valor y nos ayuden a crecer. Estas son las 7 reglas estoicas que te pueden ayudar a vivir mejor. Espero que te hayan gustado y que las pongas en práctica. Recuerda que el estoicismo no es solo una teoría abstracta, sino una filosofía práctica que se basa en la acción y en la experiencia. Por lo tanto, no basta con saber estas reglas, hay que vivirlas. Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. También puedes dejarme un comentario con tu opinión o alguna sugerencia para futuros temas. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.